Nuestra historia comienza a fines del pasado siglo. Dos pobres carretas de un circo ambulante cruzan la pampa para ofrecer a los humildes la alegría de sus piruetas y de sus gracias. ¿Qué tiene, mamita? Déjala, no la molestes, está enferma. Tened paciencia, Marieta. Por favor, pasa a los chicos al otro carro. ¿Qué pasa? Marieta está mal. Y con el temporal que se acerca. Si pudiéramos llegar a Santa Anita. Haremos lo posible, Tito. No hay que afligirse. Mi mujer entiende de estas cosas. Pasamos. ¿Qué ocurre? Nada, mujer. Quédate tranquila. ¡Zaino! 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 Estaremos en Santa Anita. No puede seguir, ¿qué hace? Esperar, Tito, esperar. Dios nos ayudará. ¿Y Roberto? ¿Y Carlos? Duermen con los míos. Vamos, vamos a resguardarnos de la lluvia. No, no, dejad, dejad. Puede necesitar algo. Enseguida voy. Robertito, cuídame la nena. A
Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Y si no les gusta mi modo, como he venido me voy. Aquí estoy para pedir silencio y atención. El famoso Tito y la célebre Marieta en la peligrosa prueba de Guillermo Tell. ¡Atención! Silencio, respetable público. Tenemos el honor de presentarles la célebre trupe infantil, los Ruca y los Tito, famosa en el mundo entero. Se portan tus hijos. ¿Y los tuyos? Hay que verla, Anita. 10 años y ya es más arriesgada que Roberto. El circo se agrandará cada día. Nuestros hijos no pasarán las amarguras y miserias que hemos pasado nosotros. Así será. ¿Desea algo, señor comisario? Y vengo a decirle que ha estallado una revolución en Buenos Aires, ¿no? Y aunque el gobierno parece que la ha dominado, lo mejor que pueden hacer es irse de estos pagos antes de que se vean mezclados en el barullo. Favor de oírme dos palabras, era solo dos palabras. Vázquez se cae un ojo si se acerca con la punta del paraguas. Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón. Pues perdonado desde luego queda usted. Gracias, señora. No hay de qué. ¿No sería muchísimo mejor cerrar un paragüita de los dos y así juntitos, agarraditos, marcharnos al café de San Marcial? ¿Mandar que nos preparen enseguida un solomillo y unos langostín? ¿Y unas chuletas? ¿Y unas croquetas? ¿Qué tal? No me parece mal. Qué chasco tan superior se va a llevar el buen señor. Ay, no sé qué pasa por mí, me da rubor decirle a usted que sí. Mi cielo, mi bellaurí, ya usted verá lo que hay aquí y apreciará qué corazón. Relleno de algodón. Diga usted, ¿y si nos viera juntos mi mamá? ¿Su mamá? Pues,
tapándonos así no nos verá. ¿No nos verá? Por supuesto, que usted me solicita con buen fin. Oh, sin duda alguna. ¿Usted es soltero? Por mi fortuna. ¿Su nombre? Julio Ruiz. ¿El actriz? El actor. ¡Uy, qué horror! ¿Qué fama tiene usted de acá y de aquí? Ya lo sé, esas son habladurías que andan por ahí. ¡Qué maldad! Pues desde hoy, yo se ha de ser el dueño de mi amor. ¿Qué voy a hacer? Jure morigerarte. Yo se lo juro a usted. Jure que ha de enmendarte. Eso sí que no lo sé. Vámonos ya, paloma mía, que el café de aquí está muy larguito. Pues para no mojarnos tanto mejor es tomar un cochecito. Sale flechado con mi tipo seductor, ya está muerta de amor. Ay, qué ganita hermosa tengo de llegar. Más tengo yo para almorzar. ¿Qué dice, don Tito? Ya lo ve. ¿Qué tal? Así que esta noche se largó la moza. Así es. Ya reemplaza a la madre. Debe estar contento. Me dijeron que su hija gustó mucho. Sí, pero a pesar de eso la gente no viene. También llevamos 3 años representando la misma pantomima. Garibaldi en Aspromonte. ¿Aspromonte? A los criollos hay que hablarles en su propio lenguaje. ¿Cómo? Hay que llegarles al corazón con algo suyo. ¿Ven esta novela? Bueno, no hay paisano que al leerla no salte de emoción y coraje. ¿De qué se trata? Yo la conozco. Mirá, es un gaucho perseguido. ¿Y qué haría el gaucho? ¿Vos? ¿Y por qué no tu hijo? ¿Mi hijo? Pues claro. Conoce la pampa, monta caballos, toca la guitarra, canta. Juan Cuello. De gente, papá. Esta vez creo que vamos a acertar. Dígame, ¿no le da vergüenza venir en un petiso, tan petiso? ¿Vergüenza del petiso que me cae a mí? A mí no me conteste más, no me conteste más. Aquí va a pelear, usted va a pelear, ¿qué va a pelear? Saque la galera. Saque la galera. ¿Por qué saque la galera? ¿Qué saque la galera? Saque la galera, saque de ahí. Mirá qué lindo queda el bordado, mirá. Ah, ¿te gustó? ¡Ah, es gaucho! ¡Qué cortado! Apúrate que termina papá, ¿eh? ¿Estás lista, Kira? Sí. Un médico. Sí, Ruca, voy a seguir. Sí, anda, anda. Papá, Tito. Tito, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo fue, papá? No es nada. No es nada. Bettina, llévate a los chicos. Deja, los llevaré yo. Hay que suspender la función. No, 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 Ruca. No es nada. Habla al público. Que siga la función. Anda, Ruca, anda. No, hay que suspender, Roberto. No, eso no. ¿Pero cómo vamos a...? Ustedes tienen que seguir. Mucho sacrificio nos ha costado esto para perderlo. Pero, papá... Roberto, hijo. ¿Qué, papá? Esta noche puede ser grande para todos.
No creo que esto mío sea grave. No estando yo, tienes que ponerte al frente. Hay que seguir, hijo. Hay que seguir. Por aquí, doctor. Bien. Vamos. Vamos. Sigan. Sigan. No me van a hacer caso. Sí, papá. ¿Qué le pasa, amigo? Un golpe. La pierna. Tienen que llevarlo al hospital más próximo. Hay que avisar a los muchachos. No, no, no digas nada, Marieta. ¿Oís? Puede ser un éxito. Quédate con ellos y que me lleven donde sea. Es hora de dormir. Déjalo, mamá. No. Un ratito. No. Tiene razón, mamá. A la cama. A la cama y sin rezongar. Nos estás enseñando mal. ¿Ah, sí? Sí. Lo mismo hice contigo. Mm. Y no saliste tan mala que digamos, ¿eh? Un poquito llorona nomás, pero en fin. No, son. Prendeme ese teléfono. ¿En qué piensas? Pienso en un circo que no sea circo. En algo que papá no ha podido realizar todavía. ¿Cómo? ¿No te has dado cuenta que las entradas de los payasos que más gustan son aquellas que tienen un fondo de justicia? Sí. Cuando el bueno le gana la partida al traidor, el público ríe y aplaude con gusto. ¿No es así? Ah. Si pudiéramos hacer algo que reflejara el dolor de cada día. Si el circo pudiera dar algo del pueblo. Cállate. ¿Oís? ¿Oís? Lindo, ¿verdad? Parece que brotara de la tierra misma. ¿Ves? Eso debiéramos hacer. Llevar ese canto triste del campo de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad. ¿A la ciudad? La, 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 la.
Marieta, carta de Tito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice, mamá? A ver, a ver. Estás emocionada, Marieta. Queridos míos, deseo que el recibo de esta estén todos bien de salud, como yo lo estoy a Dios gracias. Siempre pienso en ustedes, en vos, Marieta, tan buena y santa compañera, y en mis hijos a quienes quiero tanto. Abracen a Ruca, a Lucinda y a sus hijas, Chila y Bettina. Pronto estaré con ustedes. Pero, ¿y de él? No dice nada. Así es él. Así es, papá. ¿En qué piensas, Roberto? En nada. ¿Por qué? En estos últimos días estás muy raro. ¿Recuerdas que me hablaste de llevar de pueblo en pueblo aquella canción que oímos? Sí. Creo que esa es la clave del éxito. Pero no sé cómo lograrlo. Yo creo que nos falta algo. En las pantomimas deberíamos hablar. ¿Hablar? Hablar. ¡Eso es! ¡Hablar! Como en el teatro. Sí, pero ¿quién escribirá esas palabras que tendremos que decir? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Y cómo? Sacaremos de la novela lo que nos convenga y agregaremos lo que les hemos oído decir a la gente. Cierto, les hablaremos con su propio lenguaje. Ahora mismo, Roberto, vamos. ¡Vamos! Comenzamos allá por el año 1849, cuando la mazorca del famoso héroe... Juan Cuello vestía un chiripá pampa sujeto a la cintura por un tirador abrochado con una tinta... Estás más linda. ¿Te parece? Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? ¿Que no me fijo? No. Estás sufriendo. ¿Yo? No. La querés desde chico. Chila y yo bromeábamos, nada más. Miraba la cara de sonso que ponen los enamorados. ¿Y vos? Yo soy feliz, viéndolo feliz. No toquen hasta que aparezca el coche. Tito, ¿cuánto tiempo sin ver? Ahí viene, aquí está. Ahora, no, ahora. Marieta, hijo. Marieta.
Roberto. Nita, qué linda estás. Vamos, cálmate, hija. Cálmate. Vamos, Nita. ¿Cómo? Bueno, no hay que apurarse. Un accidente de trabajo, va. Lo que importa es que estoy entre ustedes. Y trataré de ser útil al circo. ¿Qué diablos? ¿Seré el maestro de mis hijos? No, eso no. Eso no. La vida da golpes peores. Lo bueno es que estamos otra vez juntos. Y que el circo marcha cada día mejor. ¿No es cierto, Juan Cuello? Gracias, Prianda. Nunca he tomado un mate tan bien cebado. Cuídemela, sargento. Que pronto de volver por ella. Adiós, Prianda. Tatita, no quiero casarme con el comandante Cuitiño. Tiene que ser mi hija, por su tata que está viejo y no puede enfrentarse con fuerzas superiores. No, tatita, no. Hágalo, mi hija, por su tata y por el bien suyo, mijita. ¡Qué dolor! No sabe que soy la novia de Juan Cuello. ¡No, tata, no! ¡Ya no hay tata que valga, mija! ¡Tiene que ser canejo! Virgencita buena, ampárame. No permita que se marchite mi juventud junto a un hombre que odio. Oh, virgencita buena, no dejes que muera de amor. Soy joven, pero en mi frente llevo la cruz del destino y a paso sigo el camino. Tal vez será el de la muerte. Triste y fatal es mi suerte, de tanto sufrir y andar, y cansado de bregar. Vivo feliz y contento, de nada ya me lamento, ni tengo por qué que aquí hay un gaucho para alzar la enanca y libertarla de su dolor. ¡Vamos! Sí, fatal es mi suerte, de tanto sufrir y cansado de bregar. Oh, no. Oh.
No, no. Pronto, pronto, que ahora viene la fiesta. Muy bien. ¡Vámonos! Vamos, muy bien. Vamos, a la pista, Pericón. Pericón. Deja que te mire, muchacha. ¡Qué buena moza! Es que no sabés. ¿Qué? Que está más dulce que un caramelo con Roberto. ¡No! Sí. No sabés la alegría que me das. Viejo Ruca, estrecha fuerte. Los Ruca y los Arletti más unidos que nunca. Una sola familia, viejo Ruca. Una sola familia. Que la nieve ardía, soñé que el fuego se lava. Mirad qué cosas soñé, y hasta soñé que me amabas. Vos has soñado despierto, y no te hagas la ilusión, que una cosa es el cariño, y los sueños, sueños son. Lindo churrasco sabroso. Sos por tu porte acriollao. Dame un pedazo, mi negra. Ay, quiero morir empachao. Desde que te vi venir, te conocí en el apero. Gallo con tan pocas plumas no canta en mi gallinero. Un paseito al campo con su compañera, la voz de Aura. Querido hacer yo, viejo Ruca. Tito. No, si los deseos siempre se cumplen. Son los hijos los que se encargan de que se realicen. Y el circo sigue adelante. Preparar los pañuelos para formar el pabellón. ¡Ahora! ¡Armar el pabellón de la patria! ¡Ahora! ¿Por qué no te acostás? Ahí tenés con qué abrigarte. Me gusta contemplar el cielo y estar al lado tuyo. Más al norte tendremos un poco de calor. Ay, Nita, qué ganas tengo de cambiar de rumbo. Buenos Aires. Trabajar en un teatro, triunfar. Un sueño. Debiera ser también el tuyo. No, Roberto. El mío es un hogar, lejos de esta inquietud constante. Una casa grande, con hijos. ¿Quieres abandonarnos? No puedo seguir. Pienso en papá. La idea de que un hijo mío pueda quedar como... Cállate. Como... Nita, por favor. Así que pensás en dejarnos. Por ahora solo un sueño. Cuando te vayas quedaré muy solo. ¿Y China? Ojalá sea como esposa lo que tú has sido como hermana. Nos hemos comprendido tan bien. Los hermanos no deberían separarse nunca. China me reemplazará en tu cariño y en el circo también. No digas eso, nadie puede reemplazarte. Si te vas... El circo quedará sin alma, sin vida. No, Roberto. El circo es la familia.
Todos nosotros somos el circo. Vive en nuestra sangre. Pero es que a mí ya me pesa el continuo rodar de la carreta. Y necesito detenerme. Un hogar. Un hogar con hijos que no salten, que no arriesguen su vida en un trapecio. Sí, Tito. Los Ruca y los Arletti, una sola familia. ¡Vamos a los coches! ¡Vamos, vamos, 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 Carlos no hará nunca más este número con Bettina. ¿Qué pasó? Nada, papá. Se me soltó una mano. ¿Te has hecho daño? No. No quiero que mi hija arriesgue estúpidamente su vida. Carlos de un tiempo a esta parte no sabe lo que hace. Voy a hablar con él. ¿De qué, papá? Te hablaré yo. Carlos. ¿Qué quieres? ¿Pero qué es eso? Déjame en paz. Hermano. Quiero que me dejes. ¿Has oído? Estás... ¡Que me dejes! ¡Estás loco! No solo ha peligrado tu vida, sino que expusiste la de Bettina. ¿Qué te importa mi vida? Ni la de nadie. Solo ves por los ojos de Roberto. Carlos. ¡Andate! ¡No quiero oírte! Circo Roberto, la familia Roberto, el mundo Roberto. No. ¡Y yo no soy nadie! ¿Me escucha? ¡No quiero escuchar nada! ¡Tengo ganas de matarme! Perdón, pero no resisto más esta vida. La querés todavía. Y no soportás la felicidad de tu hermano. Es más fuerte que yo, hermanita. No puedo. Quiero irme. Será mejor. Y los viejos. Yo hablaré con ellos. Madre, sí. Ánimo, Carlos. Ya oíste a papá. La vida da golpes peores. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Guarda la gallina, que vienen los artistas!
¿Qué le pasa, amigo? ¿Qué le pasa? No, creo que no tiene nada. A ver, ¿cómo que no? Gracias a Dios, no es nada. Cuidado, cuidado. Venga, venga, venga con nosotros hasta que saquemos el coche. ¿Se duele? No. Sin miedo. Así, no mires el alambre. ¡No mires el alambre! ¡No, hombre, no! A ver, cierra rápido la silla. Voy a hacer alguna cosita. Siéntese un momento y descanse. ¿Se lastimó? Qué susto me llevé. Podría haberse matado. De algo hay que morir, ¿no? No diga eso. No hay mal que por bien no venga. Si no me ocurre este accidente, no hubiese tenido el placer de conocerlo. ¿Todavía tiene ganas de decir galantería? No tengo la culpa de que usted las inspire. Señor, su gorra. Gracias. En fin, veo que no ha sido nada y tendré que marcharme. Las noticias corren como cohete y mis padres deben estar alarmados. Confío que nos veremos de nuevo. ¿Por qué no? Aquí tiene. ¿Qué es? ¿Alcohol? Oh, no, gracias. Ya estoy bien. ¿Hoy tienen función? Sí, como todas las noches. Vendré entonces. ¿Qué hacen? Margarita o el llanto de una madre. ¿Trabaja usted? Sí. Hasta luego y muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Valiente y simpático. Parece un artista de circo. No, 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 no. ¿Qué? No es él, no. ¿Quién? El del sueño. ¿Por qué? Como no traía abanico. Ah. ¿Qué? No. Bien, así. Así, bien. Bien, bien. Ahora, date vuelta. Así. No. Decidido. Váyate ahí. Ahí, dale. No, no, no. No, así no, ¿ves? Ahora vas a ver cómo se hace. ¿Es así como lo hacías, papá? Sí, hijo, sí. Como yo lo hacía. ¡La boca! ¡Ya ha vuelto a hablar! ¡Ahora! ¡Que estás en acero! ¡A mi juego me llamaron! ¡Y que empiece el entrever cuando quieras hablar! ¡Ah! ¡Ya la pagaste, traidor! Y juro por esta luz que me alumbra, clavarlo sobre tu tumba para que te sirva de cruz. Mirando, si vino el del automóvil, está en el primer palco. Más cerca imposible. Vamos, 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 vamos. Apure, apure. ¡Vamos! Es lo justo, nada más. Ese es tu criterio, no el mío. Pero escúchame, Tila, sé razonable. ¿Por qué no me dieron ese papel a mí? Pero si le correspondía a Anita. Cualquiera diría que tu hermana es imprescindible. Y así es. ¿Y me lo dices a mí? Escucha, Tila. Te quiero. Pero eso no me impide apreciar los verdaderos méritos de Anita. Bueno, pues, con ella te vas a quedar. ¿Qué te pasa, hija? Chila, ya no puedo más. No parece sino que el circo fuera de ellos. Chila. Nosotros somos la sobra, papá. Chila. A empezar, vamos, vamos. Chila. Pastel de miel, cómalo que es más afina y es más criolla mi cocina que una china de cuartel. Qué ricas son las empanadas, relleno su
la vuelta si lo prueba. No se suelta que no hay gancho ni revista que resista mi pastel de miel. Tiene grasa de la buena y por ser buena me da pena que se queden sin comer. Quiero una torta. Otra para mí. Yo una empanada. Calentita. No atropellen a la moza, no se vayan a la carga. Quiero una torta y una empanada. ¡Goza! No se apure, mi sargento, que en todo momento yo amaso un pastel. Milonguita cuartelera, punteada ligera, llamabas al vivac y tus notas, mezclándose entre las botas, eran un concierto de escuela. Ya en los versos de algún cabo o en los cortes de algún bravo veterano, de malones tus sones llenaban los corralones en mi cuartel. Prendida y rendida, viviendo, muriendo, flotaba en el aire tu añejo sabor, y un paso de baile que elástico y noble cortaba el redoble del bravo tambor. Milonguita cuartelera, tus simples decires llenaban de emoción los que pires, como una vieja bandera de la epopeya guerrera. Milonguita cuartelera, que en la sola pastelera con el bravo militar de otro tiempo, voy a decir lo que siento, no morirá. Con razón mirabas tanto anoche, Tomás. Ajá, con qué flores. ¿Quién te las ha mandado? No sé cuál de ellos. Ah, son muchos entonces. Muchos. ¿Y vos? ¿No sabes a cuál elegir? Así es. El automovilista. Es simpático, parece bueno. Ya es hora, hermanita, de que se realicen tus sueños. Mira qué lindas flores. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Mírate. Así, ¿ves? Bueno, está bien, está bien. Esto se acabó, Tito. Nosotros nos vamos. ¿Qué? El éxito nos ha echado a perder. La plata. Ya no somos los dientes. ¿Pero qué estás diciendo? Nada. Ya estoy cansada de ser siempre la segunda parte. ¿Tú estás loca, China? No, no está loca. Hace tiempo que quería decírtelo. No parece sino que el circo fuera de ustedes solos. En el circo hay tantas lágrimas y dolores de ustedes como de nosotros. Pero, amigos, si siempre hemos formado una sola familia. Sí, en las horas tristes somos de la familia, pero en las horas de triunfo somos peores que unos contratados. ¿Qué estás diciendo? Todos para Anita y Roberto. Nosotros no somos nadie aquí. ¡Qué disparate! Tienes razón. Siempre lo mejor es para ustedes. Egoísta. Mamá. Y ahora mismo nos vamos. Nunca, amigo. Más que amigo, hermano, es posible que te sigas así. Ya pagarán cara esta ingratitud. Vamos, vamos. Escucha, Sila. Te dejo el campo libre. Ya no tendrás que hacerle mimos a tu hermano para conseguir papeles. Hermanita. ¿Pero te has vuelto loca? No queremos ser sobras. Eso, eso, desagradecido. ¡Basta de soseras, caramba! Linda la función que están ensayando. ¿Y cómo termina? ¿Qué se le ofrece? Como ofrecérseme no se me ofrece nada. Pero traigo esta carta para usted. Bueno, esta noche me voy a dar una vueltita por la función. Me ha gustado. Buena. Nita, el Politeama, viejito. ¿Sí? De Buenos Aires nos ofrecen inaugurar el Politeama. ¡Ay, qué lindo! ¿Tiene miedo? Un poco. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué pasa? Nada. Aquí podemos hablar. ¿Cómo? Estoy dispuesto a no seguir si antes no recibo una contestación afirmativa. Ajá, pero esto es una extorsión. Naturalmente. Y no la dejaré marchar a Buenos Aires con el circo si no me contesta. Bien. Y puesto que soy su prisionera, interrogue. Pregunte nomás. Nita, quiero que deje esa vida. Le ofrezco un hogar. La quiero. Eduardo. Me ofrece lo que más ambición. Pero ahora no es posible. ¿Por qué? Los míos me necesitan. Debutaremos en Buenos Aires. Además, Chile.
Anita, la mujer de mi hermano, acaba de abandonarlo. Y necesita de alguien que lo anime. Pero eso no puede durar toda la vida. Después del debut se normalizarán las cosas. Iré a buscarla. Prométame que se casará conmigo. No sabe cuánto he soñado con ese hogar que me ofrece. Ya que... Sabré esperar, Anita. Amanece más temprano. Ay, lo digo. No quiero que me vea el Caburé hablando con usted. Pero Caburé ha dicho, toque fierro. Pero usted tiene relaciones con esos tipos. Pero qué cosas, ¿no? Usted tiene que dejar, son un dipe como yo. Mire qué planta de varones, mírela bien. Criollo de pura cepa, para que lo sepa. No me haga reír, criollo usted. Sí. No arrugue, que no hay quien planche. Pero, morocho, escúcheme una palabra, tan solo una palabra. ¡Epa! Voy a tener que aplicarle la ordenanza. Cuidado con los 50. ¡Pavote! Sí, muchas gracias. Lo dice de cariñosa que es. Tengo más arrastre que el carrito de la mosca. Cuidado, cuidado con que el Caburé se entere que usted le anda arrastrando el ala a su paloma. No lo salva ni calaza. El Caburé ha dicho, pero esto es un tipo de malagüero. Será, pero esa paloma le pertenece. Pero eso, Caburé, es un acaparador. Déjelo tranquilo y no se meta. El Caburé es hombre de agallas. ¿Ah, de agallas? Si de agallas me voy. El milonguero más mensao donde voy, con un requiebro y en un corte bien compadrón, que hago aflojar a cualquier pibe a su corazón. ¿Dónde voy? Me va a tener Caburé, donde tallado como Teure quedé, y del tambito a lo de Hansen, en 100 lances en mi cárter jugué. ¿Dónde van flores del barrio que ya ni miran para la esquina de mi ilusión? Adiós, paloma, por esos ojos, cuántos santos os daría yo. Adiós, adiós, tiene dueño mi corazón. Me dicen el Caburé porque yo soy carta brava cuando copo una voz. De sur a norte no ha quedado ni un corazón que no aflojease por la pinta de este varón. Bailarín y pica flor, solo yo saqué viruta bailando en el salón. Soy buena man, mi buen amigo, si en un trance juego el corazón. ¿Quién pudiera ser florero pa' que lo adornen con ese ramo tan seductor? Usted es un mozo muy pretencioso. Me voy al mazo por sus ojazos y esa boquita que Dios le dio. Es por usted. ¿Qué? Se juega entero el Caburé. Thank you.
Ni bien lo supimos, tomamos el primer tren. Pobre tipo. ¿Y mamá? ¿Cómo sigue? Es fuerte. Piensa en nosotros y eso le da ánimo. ¿Lucinda quedó con ella? Sí. Le ha hecho mucho bien verla. Es claro. Pasaron tantas alegrías y sinsabores juntas. No debíamos habernos separado. Me dejé arrastrar por la ambición de Chile. Diablos. Tiene noticias. ¿Sabe dónde está? Se fue detrás de su ilusión. Vaya a saber dónde está. ¿Y vos? ¿Por dónde andás? Con el circo Volta. Supe la noticia en Corrientes. ¿Por qué no te quedas con nosotros, Carlos? No, ya no. Estoy hecho a otro ambiente. A otra vida. Toma. ¿Qué? No es justo que pierdas tu vida esperando. ¿Por qué no piensas un poco en ti? Ahora menos que nunca. No puedo dejar a mi gente. Después de esta catástrofe. Ya lo has visto. Ruca, Carlos. Todos corrieron al saberlo de papá. Así es unida la gente. La gente de circo. Y no puedo dejarlos. Nito. Por eso quiero librarte de tu compromiso. Toma. ¡Mita, mi tati, loco! ¡Venga, un abrazo! Grande. ¡Venga, un abrazo! ¡Venga! ¡Loco de alegría! El empresario Aguirre nos propone que debutemos en su sala. ¡Viva! ¡Qué genio! ¿Para cuándo, hijo? Enseguida, hermanita, un contrato para mucho tiempo. Para mucho tiempo. Perdóname. Soy un egoísta. Me entusiasma la idea de trabajar en el teatro y me olvido de todo. No aceptaré. Te acompañaré, Roberto. No, Anita. Anda, contesta que sí. No puedo seguir sacrificando así tus sentimientos. Corre, contesta que sí. Así son mis hijos. Tom. Gracias. Hasta luego, mamá. Mi buena Anita. Estoy orgullosa. Ya no iremos de pueblo en pueblo, sino de ciudad en ciudad. Remítame un canasto de flores con esta carta. Acaban de traerme este vals. Es espléndido. Pero creo que es mejor para tu voz. ¿Te ocurre algo? No, ¿por qué? Mita, ¿qué? Tu número. Voy. Después hablamos.
Hija, ¿qué tienes? Te encuentro desanimada. No, mamá. Tienes que cantar mejor que nunca. Sí, mamá. Y adiós, caras, careta. Vamos a otra parte. No, Pepita, no. Eso, que bueno, siga la sala. De apuro tango corrido, caracapunta. Nosotros vamos en el otro coche. Eso, vamos. Vayan ustedes, yo no voy. ¿Qué decís? Que no voy. Déjate de pavada. Conmigo no te haga la interesante. Vamos, camina. Que no voy, Edith. Bueno, si no quiere venir, que no venga, déjala. A ver si no vas a amargar la noche. Miren que ponerse sentimental por un tango. Quédate con tu recuerdo. ¡Adiós, Madame Pompadour! ¡Adelante, Pompadour! ¡Adiós, Madame Pompadour! Nunca sentí deseos de bailar, hasta que un joven que a mí me enamoraba, llevóme un día con él para tanguear. Fue mi obsesión el tango de aquel día, en que mi alma con ansia se rindió, pues al bailar sentí en el corazón que una dulce ilusión nació. Era tan suave la armonía de aquella extraña melodía, lleno de gozo sentía mi corazón soñar, igual que en pos de una esperanza que al lograrla todo se alcanza. Iraba loca en esa danza que me enseñaba más. Aquel maldito tango que en mi galán enseñóme a bailar, y que después, hundiéndome el fango, me dio a entender que me iba a abandonar. Mi corazón de pena dolorido, con sol y calma buscó en el cabaret, mas al bailar sentí en el corazón que aquella me dio consejo. Oyendo aquella melodía, lleno de dolor sentía mi corazón sangrar. ¿Dónde se metió Rodríguez? ¿Trampito Rodríguez? En ese camarín, señor. ¡Qué barbaridad con ese hombre! ¡Se ha metido! Roberto. Nita va a terminar su número, Eduardo. Tenemos poco tiempo. Usted es un hombre de bien. Yo sé que hará la felicidad de mi hermana. Ella se ha sacrificado mucho por nosotros. Espérela aquí. Gracias. Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena. Maldito tango que me llena de estalacer el valle. Él fue la causa de mi ruina. Maldito tango que fascina. Oh, tango que mata y domina. Maldito sea el tango. ¿No querías hablarme del bal? Después de este acto. Listo en el compartimento. Sé que es por tu bien y solo deseo tu dicha. Y nosotros, para eso hemos venido, Nita, para desearte felicidad. Gracias, sí. Nos hemos reunido para separarnos. Roberto se va a Europa, tú con tu marido. ¿Por qué no te vienes con nosotros, mamá? Si todavía hay tiempo. No, ¿sí? No. Me quedo con Lotto, mi Tati, Carlos. Ellos me necesitan.
En el circo siempre tengo la ilusión de ver a vuestro padre. Buena suerte, señor. Se le va a dar noche. Hasta la vista. Felicidades, hijita. Que sea feliz, hermana. Que se realicen tus sueños. Nuestros sueños. Me llaman el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Ay, Aurora, te has echado al abandono. Yo que tanto y que tanto te quería, y tu negra traición me echó al olvido. Ay, Aurora, si te amo todavía. Elenita de oro, tus labios me han engañado. Esos labios pintados, rojos como un corazón. Parece mentira ver mi nombre otra vez en un programa. Ay, tengo unos nervios. ¿Por qué, mamita? Porque tu mamita hace muchos años que no trabaja en el teatro. ¿Tienes miedo? No, querida, no. Ah, Anita, me olvidaba. ¿Qué? Recibí carta de Anita Tiloto. ¿Buenas noticias? Sí, trabajan en el circo de Carlos. ¿El otro tío? Sí, la carta es breve, pero optimista. Trata de tranquilizarla. Tiene unos nervios también después de tantos años. Estoy como la noche que cenamos Juan Cuello. Bueno, yo me voy con ellos al palco, ¿eh? Sí. Besen a mamita y deseenle buen éxito. Yo quiero quedarme con mamita y contigo. No. Está bien, mamita. Bien fuerte, mamá. Adiós, tío. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Mamá. Ichida, ¿supiste algo? Se fue a España. Pobre Ichida. Qué linda noche. Como aquella en que atravesando la pampa con las carretas soñábamos. ¿Recuerdas? Tu arte, mi hogar. Logramos nuestros deseos. Así es. Nuestros sueños se convirtieron en realidad. Pero la realidad es siempre inferior al sueño mismo. ¿Eres feliz? ¿No? Sí, pero es que en la paz del hogar los días son tan parecidos. Como los aplausos en el teatro. Siempre suenan lo mismo.
A veces echo de menos aquel continuo rodar de la carreta. Y yo pienso que hubiera sido feliz con Sheila, lejos del teatro. Hoy siento la soledad de mi triunfo. Bajo la carpa del circo, éramos felices y no lo sabíamos. La vida tiene límites y los sueños no. ¡A escena! Ya es la hora. Cantaremos con la misma emoción de otra vez. Vamos. Hágame usted el favor de oírme dos palabras, solo dos palabras. Baste acercarme un ojo si se acerca con la punta del paraguas. Yo le suplico que a mi poca precaución otorgue su perdón. Pues perdonado desde luego queda usted. Gracias, señora. ¿No hay de qué? Ese chasco tan superior se va a llevar el buen señor. Ay, no sé quién pasa por mí, me da rubor decirle a usted que sí. Mi cielo, mi bella orilla, usted verá lo que hay aquí y apreciará mi corazón. Relleno de algodón. Hacia la derecha, un poquitito. Así está bien. Señor, brinda la luz. ¿Ensayo? Silencio. ¿Ensayo? Electricista. Silencio. En esta escena, al oír el llanto del niño, usted se pone nervioso y hiere a Marieta. No, no. No fue así, señor. No importa. ¿Cómo que no importa? Se altera la realidad. La realidad. La realidad solo sirve para inspirarse. El cine crea su verdad, una verdad cinematográfica. Pero es que... El cine tiene sus exigencias. Si Tito hiere a su mujer, al público le gustará más, tiene más emoción. Pero es que no fue así, señor. Roberto, Roberto. ¿Qué? No seas impulsivo. Este es un circo que no es un circo. ¿Cómo? Deja que lo hagan a su manera. Pero se evocará una vida que no fue la de nuestros padres, ni la nuestra. No serán ellos, ni seremos nosotros. No importa, tal vez tenga algo de nuestro espíritu. Este es otro mundo, un mundo que no entendemos. ¿Y ustedes? Después de esta escena nos toca a nosotros. Escuche, mamá. Silencio, toda la luz, filmación, atención, cámara. ¡Acción!
circo. Que no sea circo. Algo que papá no ha podido realizar todavía. ¿Cómo? No sé. Algo nuestro que reflejara nuestra vida, nuestra tierra. Algo que es... Están bien, ¿verdad? ¿Cómo no han de estar? Si son tus hijos. Ellos realizan tus sueños. Tú vivirás en su recuerdo. Lograron lo que nosotros no alcanzamos nunca. Sean felices. Mira. Las carretas. Las carretas que se llevan nuestras ilusiones. Mientras crecen las de los hijos.